Bueno, chicas, acaban de salir de votar. En tu caso, Bernardita, la primera vez con tus 17 años, Sí, ¿cómo la fue la primera vez. experiencia? Me puse muy nerviosa porque no había votado nunca y más porque era voto papel y no sabía cómo se votaba. Pero todo muy bien. Me gustó mucho votar ¿Te por primera gustó? vez. ¿Esa es la experiencia que te deja haber votado? Sí, me gusta mucho elegir presidente para Argentina. ¿Te resultó fácil? Sí, muy fácil. Sí. ¿Cómo fue en tu caso que por ahí ya habías votado con voto electrónico y ahora tener que volver al voto papel? A mí el voto papel me gusta más porque como, por ejemplo, si votás en lista completa directamente ya vas y lo elegís y lo pones en el sobre, digamos. Pero me parece mucho más fácil que el voto electrónico. Por ahí el voto electrónico se te traba o tenés que esperar mucho tiempo, entonces es como más fácil. Pones el papel en el sobre y listo, pero a mí me resulta más fácil y más cómodo. Bueno, Agustina, es la primera vez que estás votando. Sí, es la primera vez. ¿Cómo te resultó el voto papel? ¿Cómo te trató? Complicado porque la otra vez que voté, votamos con el electrónico y ahora con papel y estaba medio, o sea, como que tenías que cortar si querías otro candidato. ¿Te pareció más complicado? Sí. ¿Sí? En cambio con el electrónico tocaba tocar y ya está. En realidad me pareció lo mismo, digamos. O sea, estaba acostumbrado al voto electrónico, pero volver a la boleta simple es un embole por el tema de que es más sucio y no me parece, digamos. ¿Tuviste demoras para votar? ¿Cómo fue ese Sí, inclusive proceso? no pude emitir el voto por el hecho de que estaba muy llena la escuela y tengo que volver a trabajar ahora, volveré más tarde. Tenés que volver después a Sí, votar. más tarde, ojalá que esté más vacío. ¿Y cómo fue para vos que ya habías votado antes con boleta papel, después te acostumbraste a votar electrónicamente y ahora que se haya decidido volver al papel? ¿Qué opinión tenés de eso? Lo mismo, o sea, me parece lo mismo, digamos.